Blog Viajero. En nuestro blog viajero de hoy, el abogado TSU en informática y diseñador web venezolano Daniel Zavala nos compartirá desde su canal Dani Traveling prácticos consejos para viajar a todos los rincones del mundo. Hola, soy Daniel Zavala, venezolano viajando por el mundo. Desde mi canal de viajes, arroba Dani Traveling, doy herramientas para viajar por el mundo a bajo costo. Conseguir boletos baratos, hospedaje gratis y comidas a buen precio. Los llevo desde Dubái a Tailandia con el mismo presupuesto. Increíble, ¿verdad? Desde el 2015 decidí abrir y cerrar ciclos, pero jamás pensé que llegaría a cumplir mis sueños de conocer las 7 maravillas del mundo moderno, recorrer más de 150 ciudades en más de 43 países, donde aprendí que viajar no es gratis, pero vivir tampoco lo es. Los invito a disfrutar de mi viaje por Tailandia, mi país favorito del mundo para visitar. ¡Welcome to Dubái! Nos encontramos en Chiang Mai. Ahora vamos a tomar una van que nos va a llevar directamente a Pai. Vamos a durar unos 2 o 3 días en Pai conociendo la ciudad y luego vamos a regresar a Chiang Mai para presentarles cómo es Chiang Mai. Tomé un bus desde Bangkok que me trajo hasta acá y la misma agencia de viajes nos incluía el ticket para ir a Pai. Los costos son casi que los mismos, casi que por 100 baht de diferencia. Te buscan al hostel, te van a buscar aquí y te llevan hasta Pai. Bueno, viajeros, ya vinieron por nosotros. Ok, estamos listos, nos vamos. Bueno, viajeros, ya llegamos a Pai. I just called them. You ready? Yes, they're gonna be here in 10 minutes. Yeah. Ya nos vienen a buscar en 10 minutos, así que con nuestras grandes maletas hemos llegado a Pai. Acompáñeme. Bueno, viajeros, y el hostel donde nos vamos a quedar nos mandó nuestro taxi privado. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Cheers. Salud. Vamos a conocer Pai, acompáñenos. Digo. ¡Claro! Buenos días, viajeros. Nos vinieron a buscar para ir a la jungla, el santuario de elefantes. Nos vienen a buscar en esto a nuestro hostel. Ya les voy a contar un poco más cómo fue la experiencia y el pago. Bueno, viajeros, después de una hora y media de camino, hemos llegado al lugar. Vamos a caminar un poquito para llegar a donde está la reserva de elefantes. El costo fue de... How much was this? 3,000? El costo fue de 1,700 baht y nos incluía la comida, el transporte, los elefantes,
y todo. Me siento muy cansado, me siento así con ganas de vomitar. El caminito, la vía es como la vía para salir de Pai. Pero nada, estamos súper emocionados con vivir esta experiencia con los elefantes. Acompáñenme. Entonces ya llegamos al lugar donde tienen los elefantes. Este es un lugar donde tienen elefantes que rescataron, que tenían en cautiverio trabajando. Creo que es uno de los mejores lugares para hacer este tipo de actividades, ya que hay otros lugares donde los maltratan, así que te montes, aquí no, aquí haces como la actividad para convivir con ellos, tomes fotos, videos, les des comida, se bañen. Así que está súper interesante y no es tan costoso el tour tampoco. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. Así acabamos el día de tour con los elefantes el día de hoy. Las recomendaciones son traer shorts para bañarse en el río y ropa para cambiarse, toalla. Creo que es la única recomendación que les puedo dar. La comida está muy buena y el tour de mediodía lo vale. Creo que el mediodía está muy bien. Dejan tour de un día entero y tour de mediodía. El de mediodía es perfecto. Así que si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Sigamos viajando por el mundo y nos vemos más tarde aquí en Tailandia. Me despido no sin antes agradecer a Sunshine por invitarme el día de hoy y decirles a ustedes que sigan sus sueños y escuchen su corazón, que él sabe el camino. Nos vemos en una siguiente aventura.